Muy buenas, bienvenidos, World of Warcraft, sí, canal Pirates Army, Missouri Como veis, vamos en división Con Juan, eh, que también lleva el Missouri Escuba wood que belizumo Es prácticamente igual, prácticamente, no es exactamente igual que el Iowa Pero es muy, 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 muy parecido, casi un clon Y a ver si nos permite mostrar una buena batalla, que el RNG no, no afecte mucho. Vamos allá, mucho crucero, solamente un destructor, portaaviones. A ver qué tal se nos da. Vamos a la parte derecha. Normalmente este mapa es CB. Cuando tú capturas C y empujas hacia B, te puedes proteger por las islas. Pero sin embargo, cuando vas de A a B, a B vas por mar abierto. Bueno, veis: tenemos Missouri, Missouri, Ayoga, De Grosse, Missouri. De Grosse, de Grosse, y Zumo, de Grosse. Nestune, Baltimore. Pensa, Pensa, George, muy muy Está muy pareja el. Los barcos de, de cada equipo. El Linsington y el otro era el... No, no me he dado cuenta. Y vamos ahí, el izumo de Escuba, justo pegado a mí. Qué rarito que es el izumo. A ver, vamos a tirar al destructor siempre que podamos. Ahí. Bueno, llevaba explosivas, casi que mejor, pero en fin, ya vamos a cargar a B. Pues lo hemos dado, lo hemos hecho en 1800. Nada, de pura chiripa. Nuestro Neptune se va a meter ahí a capturar, o sea que el destructor está en B, o sea que... Bien, lo que no sé es por qué está todo, todo nuestro equipo. Vaya pelota, un en vez de estar un poco más disperso Como el enemigo. A ver si le tiro... Aquí el peligroso ahora mismo es el Baltimore. Deberíamos intentar eliminarlo antes de acercar demasiado a nuestro destructor. Se me ocultan todos los objetivos justo antes de tirarles. Me está dando una sensación rara de la batalla, la verdad. Aunque estamos parando una captura estamos capturando la otra, pero me está dando un... no sé. Bueno, ahí está el Baltimore. Hay que tirarla al Baltimore. Los demás están más cerca que yo. A ver si le doy al Ron. Que el Ron es un potente enemigo y podemos acabar con él. Pero el tiro, ya sabéis que el americano tiene un tiro muy oblicuo. Hay que tirar de una forma concreta. Nada, le hemos hecho 7000 o por ahí. Y al... Ahí, igual hemos hecho 3.000. A ver si piensa cola ahí. Bueno, pues hemos perdido a la Kizuki. El bártimo se ha metido seguramente dentro de algún humo. Hemos perdido a Destructor. Y el de Grosse que ha ido a ah, enemigos seguramente capturará el solo. Qué valor, macho. Bueno, pues seguimos. A ver, el Ron ha caído. Eh... Chicos, hay que frenarse un poco. Os vais a meter en la boca al lobo, ¿eh? Hay uno, dos, tres, cuatro corazones ahí. Nosotros somos tres. Porque nuestros dos de Grosse están detrás nuestra, pero vamos, 10 kilómetros. A ver si sale el Baltimore por ahí El de Grosse captura solo, nuestro portaaviones Pues no sé Supongo que le estará tirando los aviones al de Grosse Que para él de Debería ser el El objetivo más fácil A ver el miaco ese Pues nada Menos de 6.000 no, 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 no No estoy haciendo daño Les estoy diciendo eso, que están detrás, que se acerquen a B, al ebook y al de Grosse que están detrás, que que le den a los, a los objetivos de B, por ejemplo, el Baltimore, etcétera, que, que nos pueden quitar un poco de presión y en un momento determinado meternos en B. Pues el destructor está en, en A. Y ese agua, madre mía, de verdad que disparate. Vale, a mi le acaba de pegar el scuba y. Y Juan, le acaba de meter un pepinazo, lo han dejado listos Papeles, ya con mil, es destacado Pero chicos. Eh... Es que están todos. Menos uno, todos los cruzados están ahí. Y yo no me he metido. Y los dos de gros están detrás mía. No están disparando, no tienen tiro. Bueno, venga, vale. Da, da igual. Ya, eh, ya, yeah, yeah, pero... Aquí en el instructor no te van a tirar torpedas y si frenas tampoco pasa nada. Bueno, nada, y el. Hay algo aquel que el, con 10.000 todavía. 5.000. Y este tampoco me puedo exponer demasiado. Os he dicho que, que aflojaréis y cojo yo me meto también la boca del lujo. Con acorazados a un lado y a otro nos revienta, tío. Si alguno de los torpeos del George le diera, yo, yo creo que sí, porque claro, ahora mismo se queda parado. A ver, el Ayo se ha metido unos 4 o mil de vida. Ahora sí que debería partirte. 1350 de daño, venga ya, hombre. Venga ya, venga ya, venga ya. ha okay, quedamos media batalla. Y llevo 40.000 de años asqueroso. Nos sacan 300 puntos. Bueno, pues venga ya. Ala Ahora, por lo menos. Por lo menos hemos igualado en barcos, pero... Dos capturas, 300 puntos. Acabo de perder. Muy bien. Nuestro portaaviones. Joder, macho es la leche esta. Ahí paradito, paradito en una esquina. Sabiendo que todo el equipo está en el otro lado. Y el tío se queda paradito ahí. Bueno, pues ellos tienen destructor y tienen portaaviones. Y nosotros no. Ahí debería darte hola, vale pues Por fin Por fin el RNG Ya me ha permitido darle Venga, aviones, aviones En vez de tirarme a mí los torpederos Se los tira al de grossi pasando por delante mía Pues venga, vamos a por ellos y tengo un de a mi izquierda de los voy y aquí a la derecha, po. Nada, 6.000, yo voy Yo me, me he abonado al 5.000. Al 5.000 y 6.000. Va casi entero ese de grosso. Me voy a acercar para acá para ver si puedo tirarles... Todos los aviones posibles al portaaviones y ayudo un poco a, a, a los alemanes, que sabéis que son, son bastante más flojos. Voy a tirar la superestructura, porque para lo que estoy haciendo, a ver, bueno, no se sé ha hecho pero vamos, que da igual. Ciudadela seguro que no, sé es que venga más aviones, pero bueno, así ya sé yo que él tampoco me va a hacer daño. Lo que pasa es que se me está viniendo hacia B el otro de grosse Y si me pega me, me va a freír. Vamos. Seguimos 300 y pico puntos. Nada, cuando lo voy a tirar a alguien. Resulta que cogí vida. Como veis, había cambiado a explosivas, puesto que hay veces que no hacen nada con AP o te rebota todo, por lo tanto. Vale, incendio, ahora voy a meter AP, a ver si se relajara y me diera el lateral. Y el incendio le quita algo, y está incendiado. Tengo un Pensacola, creo, y el voy que no lo veo. Pero bueno, a mí ahora mismo tampoco me están viendo, creo que está allí dentro del humo, se va a meter en C. Pero nos bueno, sacan casi 400 puntos. Quedan 7 minutos, todavía da tiempo. Si el enemigo no empuja y viene a por nosotros. Es que tengo una corazada que cada lado. A ver si eso le hace daño. Bueno, pues por fin, 17.000. Ah, no estamos haciendo tampoco demasiado. Eh... Hay más aviones. Bueno, pues. Los dos de gros se han acabado con el de los enemigo. Ya la cosa parece que cambia un poquito. Aunque no sigan sacando casi 300 puntos o menos barcos, este me lo puedo cargar yo. Y el Pensacola, que él está loco. Vale, pues. Fuera este. ¿Y el y dónde está? Vale, vamos a dirigirnos hacia los torpederos. No fallan los aviones, eh. Bueno. Vale, metemos radar, está allí. Vale, y el incendio este. Este sí que me va a hacer pupita. Pero bueno, tenemos todavía más de la mitad del barco. A ver si entre los dos cruceros se pueden hacer con... Con de los Nevoy, porque el George tiene hidroacústico y este me ha disparado de, de, detrás de la isla. Bueno, nada, nos hacemos con B los Nebuy tiene que salir si el Jordi lo está apretando y el Neptune tiene que acabar con él. Aunque no acabemos con él, la verdad es que, que sí lo hemos hecho, pero vamos, da un poco igual, quedan 5 minutos. Ahora nos vamos a meter en ahí y se acabaron los puntos para ellos. Al final, a aguantar un poco. A aguantar un poco nos ha servido. Para que el resto del equipo también haga daño. Al final, ha llegado 112.000. Tampoco es demasiado, pero bueno. Eh, el resto del equipo haga daño. Y no nos lo hagan solo a nosotros. Como al principio. Bueno, al principio a Escuba y a Juan. Que se han sacrificado ahí. Por. Por aguantar al equipo enemigo. Pero estaba estaba bastante chunga la batalla. Dos barcos menos, 300 y pico puntos. Y bueno, a falta de cuatro minutos, pues nos sacan ya 100, Nada, esto el momento que les paremos la captura y la capturemos porque el Pesagola no va a venir a por dos acorazados. Ya podemos decir que la que la batalla... ¡Onda! Mira el portaaviones. Vale, mándame, mándame aviones, anda. Lo que no sé es sabiendo dónde estamos porque ha salido por ahí. Querría intentar moverse. Pero no le iba a dar tiempo. A ti te caen ya pocos aviones. 24.000. Y me parece que, como sigamos así, porque el Pensa tiene que estar detrás de las montañas. No, no, no vamos a ganar por captura ni por puntos. Vamos a acabar con la flota enemiga. Y bueno, si fuera otro acorazado, un Colorado, un Nuevo México, pero este es un Missouri. Es rápido. Ese portaviones ya no se puede esconder. A la por fuera. Y el pensa... Pues estará seguro... Pega al borde. Por aquí, detrás de las montañas. Bien pegadito al borde, seguramente. O... Pero le va a dar igual, porque al borde hay... A ver. Menos de... Mira. Eh... Nuestros acorazados hemos hundido y los suyos al final solamente han hundido tres. Yo creo que ahí ha estado la batalla. Han ido todos juntos, pero no, no han hecho demasiado daño individualmente. Y al final, por 162.000. Ya, ya, la cosa me ha mejorado un poco de daño. Una ciudad de la solo, 34 aviones. Mira, ahí está el pensa. Sí, sí, tira, tira. Eh, justo en la esquina. A ver. Eso es. A la vira. Y te tiro estos dos aquí. hay ver, machete, Me has esquivado primero, evidentemente. Pero el segundo, pues está. Se acabó la batalla. Os dejo con los reportes. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues. Pronto, pronto, pronto. Mucho más. Venga, chao, hasta pronto. Muy buenas, bienvenidos Canal Pirates Army, World of Warships, Musashi. Vamos en división con Jans, con el Lion y Bermento con el Donskoy, Dimitri Donskoy. Bueno, pues tenemos delante a World Gaming p 2 a Kings. A ver, bueno, bueno. <laughs> bueno, pues esta batalla. El audio lo, lo he grabado después de jugar la batalla. No, no ha sido in-game, no ha sido durante la batalla, por lo tanto, no voy a comentar demasiado. Eh, sí eh, comentar cosas acerca del Musashi, puesto que he leído en el foro Pues que si el Musashi es malillo, que si tal, que si cual, que si comparando con el Ayawa etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo las jugadas, las partidas jugadas eh, con el Musashi a mí me ha gustado. Tiene peor recarga que el Yamato, tiene menos antera que el Yamato. No es el Yamato, pero a mí sí me, que me ha parecido un buen barco, sobre todo para tier 9. Creo, creo que le van a, a reducir eh, la recarga porque es exagerado. Y bueno, arde igual que el Yamato, se mueve igual que el Yamato y tiene bastante poca diferencia con el Yamato, excepto la recarga. Y, y han dicho que tenía un poco más de dispersión, yo, yo le veo prácticamente igual. Y bueno, pues ahí llevo la recarga, por lo tanto recargo me parece que en 31 segundos tengo también la dispersión en los módulos del barco y aquí bueno pues ya veréis cómo se va desarrollando la batalla. En principio íbamos a ir a, a pero nuestros eh, destructores maravillosos deciden meterse <laughs> ahí en B y si veis, por ejemplo eh... Capturando B, desde C puedes atacar esa zona y esa zona. Sin embargo, si veis eh, Desde A y empujando hacia B, queda mucho más abierto. Por lo tanto, en este mapa lo mejor es A y luego empujar a B. Porque desde B a C, bueno, pues, como os comento. Vaya, ¿y eso? Ese mensaje... Bueno, pues como os comento, eh, es mejor A y luego B, es más abierto, hay más tiro de B a C, se cierra por las dos islas que hay cubriendo la parte derecha desde este lado del mapa de, de B. Bueno, como veis, va muy lentito, muy lentito, vamos a tirarle ahí. Y el Ron... Al ron capturar solito ah, a placer. Voy a tirar el avión a ver si se ve algo. Hemos hecho 9.000 al Don hoy. Y bueno, pues los misuris paraditos. Paraditos, como dice alguna gente, que son más dinámicos. Vale, hemos perdido ahí a... A ver, mento, dos misuris tirándote. Y a mí no me gusta quedarme aquí. Vámonos. Ya que todo el equipo se va a C. No nos podemos quedar aquí solos. Y veis... Voy a ver si... Cambio una cosita. Bueno, pues si veis... Ellos que han hecho lo primero que... Cuando han visto al Yamato y el Lion. Pararse, frenar. Estar angulados. Y ya está. Ese es el juego dinámico del Missouri. Nosotros este vamos a moverlo. Esta batalla no la he elegido porque sea mejor o peor que otras. He tenido mejores y peores. La he elegido precisamente porque el daño es prácticamente el mismo que el que he hecho en la otra batalla que había visto del Missouri. He estado mirando algunas de las batallas que tenían grabadas del Missouri. Y he elegido precisamente esa porque el daño final... Ha sido prácticamente el mismo, para que veáis. Eh, luego también en los créditos, la XP. Si veis, apenas llevo banderas. Y bueno, pues más que nada por comparar un poquito entre los dos, ya que la gente dice que con el Missouri se hace mucho más. Y se saca mucho más. Pues... Vamos a comprarlos A ver si le pega ahí a la lanta Debería, debería Pues no Y nosotros yo creo que tenemos Estos cuatro destructores Y hay un caguer allí Yo creo que tenemos alguno detrás nuestra Bueno, pues los Misuris, aprobados a nosotros. Ahora parece que se mueve un poquito, por fin, después de 6 minutos. Ahora bueno, por pues 5000 frontal. Ahí está el Ron. Y. Y bueno, en C parece que se va a capturar. Tampoco lo tengo muy claro. Vale, si sí, llevamos un destructor detrás. Y ya desde aquí, ya que no se le puede tirar a, a, la, a, la, a los enemigos que están en B, pues vamos a tirar a la ROM. Que va despacito y moviéndose. Si veis, como os he dicho al principio, desde C a B. Tenéis que pasar sí a sí por dos cuadros, básicamente. Sin embargo, desde A hasta B podéis hacer frontal o diagonal, de arriba abajo, de abajo arriba. Tranquilamente podéis mover, hay mucho movimiento. Mira, ahí está la Katsuki. No te quedes parado. Jans. Ahora sí que te voy a dar, pues, 15.000. Y bueno, yo he llegado a este punto. No está muy claro, la verdad. Pero como su equipo también está detrás de las islas y en la parte de la línea B4, yo lo que voy a hacer va a ser meterme en B contra los Misuris. Vamos a meternos contra los Misuris y vamos a probar el musashi A ver si pasan los torpedos y viramos. A ver si puedo hacerle daño al Ron ese. Antes de meternos. O el Ron sabéis que es muy buen barco. Y tengo que dejar de... Nada. Tengo que dejar de darle lateral aquí a los Missouris. Y le no hemos hecho, pues nada. Lo malo es que ahora voy a tener que darle el lateral para virar. Pero bueno, venga. Me he cansado de, de estar moviéndome hacia en la contraria de los enemigos. Voy a moverme para que me tiren a mí en vez de a Jans. Que da, Jans está más dañado. Hombre, venga ya, 11.000. Y yo me puedo recuperar antes. Tengo más vida. Nuestro North Carolina lo va a hundir el destructor seguro. Venga, ahora frenamos un poquito. Exactamente, pasan de largo. Pues fijaos, esa Me parece que han sido 20.000. Ha sido el North Carolina, creo. Y bueno, sí se mueven los Missouri, es verdad. Uno pro y se queda quieto. Y el otro eh, saluyendo. Nada, ahí le hacemos 2960. Ridículo. Sí se mueven, sí se mueven para esconderse y meterse detrás de la isla. Como buenos cruceros de Moines. Pues venga, vamos a por ellos. Ya que ellos no vienen, eh, están moviendo mucho el barco. Ya que ellos, sobre todo para atrás. Pues ya que ellos no vienen, vamos nosotros. Bueno pues, entre la Kizuki y el Ronan en un día en North Carolina, vamos. Eso estaba muy claro. Y el Ron que lo está jugando, pues, como no suelo jugar a algún tipo de gente, pero vamos, a mí me cansa mucho este tipo de jugadores. Así que vamos a ir a por él. Venga, así sé que vas a frenar un poquito ahora aquí. Y giramos aquí otra vez. 4000 y 4000. Y ahora, afuera, pues uno menos. Hay así aproximadamente unos 12.000. Y bueno, me está sorprendiendo que los misuris ¿eh? que tanto dice la gente que se juegan moviéndose mucho, usando radar muy dinámicos ellos, pues paraditos detrás de la montaña y hacia atrás. Eso es lo que digo yo cuando comento que un Missouri contra un Missouri, si comparamos barcos un Missouri, te puede impresionar más o menos, pero un Yamato impresiona hacia atrás, voy a tirarle un poquito para atrás y si viniera para adelante le tiraría justo abajo, eh, a probar si, si se la metemos frontalmente yo me voy a mantener así venga, fría ese Jans ala pues 11.000 al Missouri y Jans fríe como una barbacoa al otro Missouri. Parece que si se mueve un poquito se quiere proteger evidentemente el Musashi. Vamos, el hombre tonto tampoco es. Pero vamos, para que veáis que la gente que más o menos juega este tipo de barcos se juegan igual si quieres protegerte tienes que frenar tienes que tirar para atrás tienes que aprobar se juegan igual el Musashi se juega igual que el Missouri solo que tienes mucho más cañón cierto es cierto es que con lo, los últimos cambios a los americanos es un poquito un poquito más difícil meter en la ciudad de la, a los Iowa Missouri Montana y el Yamato, pues no es nada difícil. Porque no se ha tocado desde hace muchísimo tiempo. Pero. Ya está. Bueno, pues 19.000. Eh, no sé si esperarme y reventar al Missouri o tirar por delante al North Carolina. Pero si no hago algo, la verdad es que. Eh, no quiero dejar a, a Jan solo contra el Missouri, por lo tanto, este viene a reventarme. Seguro que lleva las torretas giradas para mí. Por lo tanto, voy a abrirme para que me pegue el North Carolina y angularle al Missouri. ¿Veis? Ahí está. Entonces, me va a pegar seguramente el North Carolina. Y el Missouri me va a hacer daño, pero tampoco me va a hacer tanto Bueno, pues unos 10.000 Y ahí el North Carolina Sí que me ha metido 20.000, pero Pues... Adiós amigo Missouri Y ganamos la batalla así ya Aunque nos sacan puntos Este sigue yendo para atrás bueno, Yo creo que se va a chocar contra mí aunque he visto que soy muy malo, le he dado lateral, soy malísimo. Un North Carolina con 26.000 contra un Yamato contra 17.000. Me puede reventar, según él, seguramente. Y si me choco contra él, bueno, pues capturáis y si ganamos. Ah, pues no, 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 no no se quiere chocar. Pues venga, vamos a pegar dos tortas. Venga, máquina, que eres un máquina. Vale, 11.000, 8.000, y con mi torreta trasera. Pues acabó. Vale, pues a mí me ha hecho. Bueno, el daño que me ha hecho, me lo ha hecho el tapo el tampoco que me lo ha hecho. Pues 22.000, cero Si habéis visto el chat. Eh, la gente de Wargaming P2 Win se ha quejado de, de su equipo, etcétera, etcétera. Entonces yo le he preguntado, Son Nobs y dice, ¿quién tú? <laughs> Ay, es que cuesta, cuesta. Hay veces que cuesta asimilar ciertas cosas. Espérate que me va a hundir mi propio destructor. A ver si me da tiempo a frenarme. Esto está genial, eh. Que te tienen torpedos y que no te avisen. En fin. Bueno, pues quedan dos. El Akatsuki. No sé dónde estará. Estará por allí detrás. Capturamos. Y el Sarjos. En vez de tirarse por mí. Para torpedear. Se ha acercado. Me habrá torpedeado. Este, yo, yo creo que se ha pensado que no me iba a frenar. Pero vamos. Para hundir al Sarjos no necesito más que mantenerme 8 kilómetros. Y ahora voy a virar. Voy a acelerar un poco, pero virando. Precisamente para no entrar dentro del rango de los topeos que ya me los habrá tirado, vamos Ahí lo que él me haga me va a rebotar todo Y yo le hago 1400 es Ese es el RNG, le habré dado donde ya tenía daño hecho, por lo tanto, pero... Porque eso es para reventarlo Y no sé si me va a dar tiempo a disparar, me quedan todavía 6 segundos si veis. No, pues no me da tiempo. Si veis mi recarga de tiro. Ah, bueno, pues ya no lo podéis ver. Quería saber en cuánto estaba la recarga de tiro. Creo que está aproximadamente en unos. 27 segundos. Estaba recargando ahora, aproximadamente. Y bueno, pues. Casi 170.000 de daño. La otra batalla con el. Con el. Missouri han sido aproximadamente unos 160 y pico mil, creo que 4 o 5 mil menos. Bueno, aquí todo el mundo quejándose de todo el mundo. Y se quejan ahora. Antes yo no he leído ninguna queja. Antes cuando iban ganando, cuando nos iban con dos capturas. Cuando íbamos perdiendo por dos barcos. Yo ahí la verdad es que no he escuchado... No he leído, perdón, ninguna queja. Ahora sí se queja todo el mundo. Yo también me quejo algunas veces, pero no cuando he perdido yo la batalla. Entonces me cabreo yo conmigo mismo y, y pido disculpas. Y bueno, pues comentar... Poco más comentar. Este es el musashi. Pega, pegar, pega. Y si te enfrentas a otro, no te preocupes que el otro se va a frenar. Te va a probar. Tú le puedes meter en la prueba, le puedes meter en la superestructura, le puedes meter en todos lados. Y... Ten en cuenta una cosa. Este barco puede aguantar daño. Siempre y cuando no, no es el lateral. Te van a pegar mucho más fácil. Te van a meter daño mucho más fácil que a un Montana, que a un... Bueno, Montana, un o Missouri, o un Iowa O un Grose Aguanta mucho más que tú. Un Izumo. Bueno, el Izumo no tanto. Bueno, están diciendo la posición en la que está el destructor. Me, me parece ridículo. Dice que está FK, yo le he preguntado que FK ha sido el destructor que nos ha estado torpedeando toda la batalla. Y bueno, para hacer un poco más de XP, porque, no sé, yo allí con este barco ya no voy a llegar, vamos a... ¿Cuánto vamos? A 27 nudos, pues nos vamos a meter aquí a la captura, sacamos el XP y acabamos ya la batalla antes. Y bueno, comparativa, os dejo los reportes, las capturas. Los resultados de batalla, ¿vale? Y ya comparáis en créditos y en XP con el Missouri. Eh, pero. Dar da dinero y XP. O sea que el Missouri no da más que este. Y como veis, no es solamente un barco para estar parado. Diciendo aquí te tiro, excepto los que no lo saben jugar. Los que no lo saben jugar, evidentemente, pero, pues claro, están siempre parados. A ver si capturamos. Venga, pues capturamos y se acabó la batalla. Os dejo con los resultados de batalla y hasta pronto.